Bienvenidos y muy bienvenidas a una nueva emisión de Inchedo Moché, Soy Mujer, el programa de entrevistas a mujeres de la provincia de La Pampa que tienen mucho para contar. Y en el día de hoy es muy especial porque Celeste Galio, que es la invitada, va a hablar de un lugar que cuando escuches te vas a dar cuenta y va a parecer una película de terror, pero no fue una película de terror, sino que fue algo que sucedió en Santa Rosa hace unos años atrás. ¿Quién mejor que una de las protagonistas para contarlo? Gracias, Celeste, por aceptar la invitación a una charla tan especial y tan profunda, porque Servi Trinitatis se llamaba el lugar donde vos estuviste y sufriste y pasaste malos ratos. ¿Qué era Servi Trinitatis? Servi Trinitatis, es así el nombre, es una secta católica que, en realidad no se conocía abiertamente en Santa Rosa, simplemente se conocía que estos dos sacerdotes que llegaron como héroes a la provincia, precisamente a la catedral, eran de esa institución, pero no mencionaban que se iban a instalar como un supuesto instituto secular en la provincia, o en Santa Rosa. Así que bueno, yo sinceramente no era de ir a la iglesia, pero fue una edad, o es creo una edad complicada, la adolescencia. Yo estaba terminando el secundario y tenía como esa duda existencial de qué iba a ser, y me carcomía eso de no saber, no, yo, bueno, a ver, vos sabés qué vas a hacer, yo voy a estudiar esto, voy a estudiar lo otro, y yo sentía que no había nada donde yo encajara, y eso me como que me marcó. Entonces, bueno, tenía una conocida ahí en el mismo curso que yo iba, que era parte de la acción católica de la catedral. Yo no me acuerdo bien cuántos años ya hacía que estaban ellos ahí en la catedral. Y me acerqué porque ella me invitó, me insistió. Ella ya formaba parte de lo que era este supuesto instituto secular. Insistió y bueno, fui. Y bueno, es un trabajo muy fino el que se va haciendo. Donde buscan siempre personas vulnerables, personas que están necesitando algo, ¿no? Yo en ese momento recuerdo que estábamos pasando una situación complicada en mi familia, y ellos se ofrecieron hasta darme dinero, ¿no? Era todo como color de rosas, todo. Lo que yo necesitara en ese momento me lo daban. Y ese trabajo fino de decir, bueno, no, mira, empezá a venir a misa todos los días que te va a hacer bien, juntate con estas chicas que te va a servir, no vayas más allá, dejá, no salgas más, porque esos lugares siempre tienen cosas malas, no, trata de alejarte de todo eso. Y bueno, y uno como que necesita, en ese momento necesita esas personas así, ¿no? Que están ahí con vos, que te cuidan, que te protegen, que vos sentís que es así. Y bueno, y de a poco me fui alejando de todo y metiéndome cada vez más. Te hacían, no sé, te daban libros constantemente para que vos leyeras, tenías que poner en un papel a ver si habías leído, si no habías leído. Estaban en una casa en Santa Rosa, en el centro. Sí. Pero esto de que yo te hablo es antes de que vos fueras parte de esta institución, ¿no? Porque primero es ese trabajo fino, ¿no? Que van haciendo hasta que llega un momento que, donde te dicen, mira, si vos escuchás o lees una palabra que te llame la atención y que diga que tenés que seguir a Dios, vos tenés que dejar todo y seguir a Dios, ¿no? Y claro, imagínate, si pasás las 24 horas del día rezando y leyendo libros, era lógico que en algún momento ibas a tener como ese supuesto llamado, ¿no? Y a donde vos tenías esa duda, tenías que decírsela y contarle. Y ahí era donde ellos iban y te decían, no, mira, yo te voy a decir un lugar donde vos podés estar, donde nadie se va a dar cuenta que vos sos un alma que va a llegar a ser santa.
bueno, este, te endulzan todo de tal forma que, bueno, vos como que caes ahí, en eso. Yo me acuerdo que el día que decidí, porque era una decisión muy importante, porque imagínate que vos estás decidiendo el futuro de tu vida, de toda tu vida, porque te estás planteando que no vas a formar una familia, primero y principal, que fue algo que yo siempre decía toda mi vida, tener hijos, formar una familia. ¿Votos de castidad te hacían hacer? Claro, votos de castidad, de obediencia. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 17 años cuando empecé, 18 cuando ingresé al instituto. Yo, bueno, dije que sí, que ingresaba, que esa es una de las grandes cuestiones cuando nosotros hacemos esto de denunciarlos y nos toman declaración, pasamos por el psiquiatra. Bueno, ellos se agarran de esto de decir, bueno, a ver, vos dijiste que sí, ¿no? Entonces, si vos aceptaste, es un tema tuyo, no le eches la culpa al otro. Claro. Pero si vamos a lo profundo, sabemos que el tema psicológico es muy fuerte. El trabajo que ellos hacen, imagínate que ellos pasan años estudiando el tema de la psicología. Seguro. ¿No? Saben qué fibra tocar en vos, qué palabras decirte. Exactamente. Y más allá de que yo en el fondo del alma sabía que yo no quería hacer eso que me estaban pidiendo, pero claro, imagínate, si Dios te está pidiendo eso y vos no se lo das, te castiga. ¿Sí? Y no podías vivir con esa culpa. Porque el trabajo de la culpa es tan fino que vos te sentís culpable absolutamente por todo. Eran dos curas españoles los que manejaban todo acá, ¿no? Sí, eran dos curas españoles que estaban acá, pero bueno, también estaban en otras partes de Argentina, en España, en Venezuela y creo que después que yo me fui también en Estados Unidos. ¿Y los que estaban en la casa eran ellos dos? Ellos iban a la casa, pero había una representante que era la que mandaba y la que te decía qué tenías que hacer a cada momento, digamos. No había nada de lo que vos hicieras que no estuviera controlado, ¿no? Todo, absolutamente todo, desde lo que comías, desde vestirte, desde a dónde ibas. Era algo constante, o sea, pedir permiso para ir al baño, todo, ¿se entiende? Todo. Está bien, vos ahí como que aceptabas hacer esto de esos votos, ¿no? Supuestos votos, pero bueno, todo tiene un límite. Pero en ese momento no te dabas cuenta. No, en ese momento no. Pero siempre fue todo esto que yo te digo, siempre fue en una base de mentiras. ¿Sí? Entonces ya desde la mentira, supuestamente Dios, la religión te dice que la mentira es el diablo es el padre de la mentira. Y esto estaba basado en la mentira. Exacto. Porque decían que ocultar no era mentir. Entonces, ¿qué es? Si ocultar no es mentir. Vos tenías que ocultar a tus padres que no estabas ahí. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasaba con tu familia, con tus padres? No, tu familia no se podía enterar. Hasta que vos no estuvieses como fuerte para afrontar lo que se te venía, ¿no? Porque si yo el primer día que entraba le decía, mira, voy a ser como una monja y no voy a venir más a verte, ¿qué van a hacer tus padres? No te van a dejar. Sí, claro. Y vos no estabas lo suficientemente, tu cabeza no estaba suficientemente invadida por todo eso como para tomar esa decisión de pegar el portazo e irte, ¿sí? Y es de lo que se agarraban después, de que en todo caso había sido decisión tuya estar ahí. Exactamente. Seguimos un ratito, Cel. No se muevan de ahí que ya continuamos con más relato de Celeste Galio y la secta Servi Trinitatis. Continuamos en Inchedo Moché hablando con Celeste, quien nos está relatando acerca de su experiencia en Servi Trinitatis, que es un nombre que se conoció mucho después de las denuncias, ¿no? Pero hasta el momento en que empezaron las denuncias y que empezaron las personas a hablar de qué era lo que pasaba, se mantenía en el más estricto silencio y era como uno de los votos prácticamente, ¿no? En mantener el silencio o no contarle al resto de la gente qué es lo que pasaba ahí adentro. Claro. Era castidad, era entrega absoluta. ¿Qué otros votos tenían que hacer?
Mira, sí, castidad, obediencia y obediencia al Papa nos pedía, ¿no? Que todo lo que se dijera del Papa se debía cumplir. Te digo así porque todo es entre comillas. Sí. Hay tantas cosas para decir que, no sé, se me vienen muchas cosas a la cabeza. Las menores, por ejemplo, las chicas que eran menores y estaban adentro, que ellos las aceptaban, siendo que eso es un delito. Los viajes a España que se hacían, ¿no? Todos los años iban dos o tres chicas y viajaban a España a conocer allá cómo era, al fundador, ¿sí? Que era una persona que estaba bastante desequilibrada mentalmente. O sea, vos en el momento no lo notás, después con el tiempo te empezás a dar cuenta de cómo eran todos. Era todo el tiempo imponer el miedo. Vos vivías bajo el miedo, hacías todo pensando en eso, en lo que te podía llegar a pasar o lo que le podía pasar a tu familia. ¿Sí? Si vos te comías un caramelo, se iba a condenar una persona porque vos habías comido un caramelo. Mirá, a ese nivel. Mirá, ¿a qué nivel te estoy hablando? Entonces vos durante el día tenías que hacer sacrificios para salvar esas almas, esas supuestas almas, ¿no? Mientras tanto, ellos en su casa tenían freezer llenos de comida, tenían todo lo que la gente les llevaba, ¿sí? Mientras nosotros comíamos papa fermentada, o las sobras, o la fruta podrida, bueno, ellos se daban sus grandes lujos, ¿no? Con decirte un ejemplo, una de las empleadas sacó un pan dulce para una señora que se estaba desmayando de hambre. Y después fue este sacerdote, uno de los dos, a decir que le habían robado un pan dulce. A este nivel te estoy hablando, ¿no? Y bueno, pero vos fíjate cómo la gente es tan ciega. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Te estoy utilizando las mismas palabras del Evangelio. Que nadie quería reconocer lo que realmente ellos eran, ¿no? Y nosotros quedamos como las grandes mentirosas. Porque obviamente, imagínate que fuimos rejuzgadas por sí. Esto que hicimos. Y muchas chicas, te hablo de las chicas, de la parte femenina, se fueron, tuvieron que irse de Santa Rosa para poder vivir una vida. Chicas que se fueron a Estados Unidos, chicas que se fueron, como Yanni, que se fue a La Plata, a hacer lo que ella realmente amaba. Bueno, yo me quedé, que siempre valoro lo que yo hice. Porque no es fácil quedarse, pasar por el frente de la iglesia o que te griten cosas en la calle. Pero yo siempre digo, voy a estar con la cabeza en alto porque sé que dije la verdad. Y sé que siempre lo hice por el bien de los demás, ¿no? Es como que uno le queda eso. Pero te marca, es tan fuerte lo que te deja. Yo el día que me fui, salí de ahí y era, nunca en mi vida sentí el vacío que sentí en ese momento, el vacío de salir y no tengo amigos, no tengo nada, pero tenía mi familia. Fue lo que me salvó. Claro que salir sí. De ahí y caminar por la calle y pensar, ¿qué hago? ¿Me mato? O sea, porque vos llegás a pensar eso, a querés matarte, porque vos decís, perdí 7 años de mi vida, de los 18 a los 25 años estuve yo. Salí de ahí y no sabía ni siquiera cómo vestirme, qué ponerme. ¿Cómo hablar? No sabía hablar adelante de 3 personas. O sea, tú te roban lo más íntimo, que es tu... a ver, ¿cómo te puedo explicar? Tu identidad. ¿Entendés? Vos no sos nada, porque ellos te decían así, vos no sos nada. Entonces, es un trabajo con profesionales muy largo el que tenés que hacer para poder salir adelante. ¿Y cuál era la idea de esta misión que venía a Santa Rosa a captar chicas? ¿Cuál era la idea en el sentido de doblegar voluntades, de llegar a este extremo de que las chicas sientan tanto miedo? ¿Qué era lo que ellos buscaban en realidad, digamos? Yo creo que el tema es principalmente económico. ¿Por qué te digo? En estos viajes que se hacían en España, nosotras volvíamos y traíamos escondido entre la ropa interior dinero, euros y dólares, que ni siquiera nosotros sabíamos la plata que traíamos, porque por obediencia vos lo traías. Ni éramos preguntaban mulas. Seguramente ustedes. Así te lo digo, éramos mulas. No, no podías preguntar. Claro. Vos tenías que obedecer. A donde vos te planteabas una sola cosa, a donde vos tenías una duda y ellos sabían, te echaban. Y se olvidaban de vos. Chavo católico, ¿eh? Nadie iba a ir a preguntarte, ¿estás bien? ¿No estás bien?
Y así pasó con un montón de chicas. Es más, alguien se iba y vos no le podías hablar porque era, esa persona era una tarántula. Así le decían, las tarántulas. Es más, hay una chica que entró siendo menor con un montón de problemas con su familia, porque tenía infinidades de problemas, donde todos esos problemas que ella tenía los usaron para atraerla. Y después, cuando peor estaba y cuando ya no sirvió para ellos, la echaron. Y ella al tiempo se suicidó. Y viste, cuando vos decís todo eso, no sé. Está, viste, lo tenés ahí clavado. Hay cosas que no se borran. Y sin embargo, ellos siguen haciendo de la suya y siguen usando a Dios como sin ningún problema, y los obispos los siguen apoyando. Es más, ellos vinieron acá dejando muchísima plata al obispado. No es que vinieron a hacer el bien. Gratis, sí. ¿Entendés? Esa casa donde nosotros vivíamos era una donación de un franquista, porque ellos adoraban a Franco. Ellos tenían cuadros, libros, y para ellos era un santo Franco. Y fue, sabemos, un gran dictador en España. Celes, seguimos en un ratito con el tercer y último bloque. No se muevan de ahí, por favor, que ya continuamos con más Inchedo Mocheso y Mujer. Tercer y último bloque de Inchedo Moché. Celeste, para terminar el programa de hoy, vos hablabas de cuestiones económicas y cómo hacían que las chicas traigan, que ustedes traigan dinero escondido en bolsillos, en la ropa. ¿De qué manera se solventaban ellos? ¿De qué manera iba lo económico? Bueno, primero que todas las personas que trabajábamos teníamos que dar nuestra plata. Poco, mucho, lo que fuera, todo. Todo, inclusive las herencias, ¿sí? Todo lo que tu papá te dejaba, todo era para el instituto. Y además, ellos buscaban siempre personas adultas, por eso creo que también se ubicaron en la catedral, porque sabían que era gente con mucho poder adquisitivo. Y bueno, yo conozco precisamente una persona, dentista, todo, que bueno, ya la echaron de la catedral porque no donó lo que ellos pretendían, ¿sí? Así que bueno, ahora yo siempre pienso cuál era el fin, supongo que para ellos, no sé, no sabría explicarte cuál era, pero sí el de acaparar dinero desde todos lados y usar a las personas para eso. Porque bueno, hay una chica que no, a nosotros nos hicieron creer que ella era una santa, que le pasaban cosas extraordinarias, que tenía enfermedades, que había que juntar plata. Y así le sacaron plata a un montón de gente y ahí fue donde explotó un poco todo. La santa pampeana que estaba en Buenos Aires y que estaba al borde de la muerte. Sí, pero las cosas que le hicieron, porque le ponían catéter, las cosas que le hacían hacer a ella. Porque yo lo vi, la vi golpeada. Yo la vi golpeada a ella. O sea, ahí pasaron cosas que nosotros ni siquiera sabemos. Hay, por ejemplo, la rama masculina, sabemos que hay abusos. Te quitaban la cultura, ¿sí? Vos no podías tomar mate, no podías decir chau. Tenías que prácticamente ser un español. En España, de los argentinos se reían, de los chicos argentinos se reían. Y pasaban muchas cosas extrañas dentro del lugar donde estaban los varones, ¿no? Todos estos chicos que se fueron de La Pampa y de Lomas de Zamora, sé que la mayoría abandonaron. Se fueron porque le hicieron, bueno, tremendas cosas de ahí. Una cosa que, antes de que me olvide, quiero decir, que yo creo que si el juicio hubiese sido hoy, hubiese tenido mucho más resultado. Porque hoy estamos viendo otra etapa, como pasó con Pernini, que todos sabemos que, yo lo sé, que el padre Antonio, ¿sí? Padre, se puede decir padre, con el obispo,
tapaban y tenían que salir corriendo a taparle todas las cosas que él hacía. Ellos sabían lo que pasaba. Mirá, yo te estoy hablando de ¿cuántos años ya? 20 más. Yo conozco chicos que este hombre los invitaba en la confesión a tener relaciones. O sea, es muy serio lo que está pasando. La política estaba metida en todo eso. O sea, no es algo chiquito, no es algo... Es algo muy grosso, es algo muy grande lo que pasó. Y que todavía sigue, la casa sigue. Está ahí y hay chicas todavía. ¿Todavía sigue funcionando? Sí, sigue funcionando. Sí. En un momento cuando salió todo a la luz y empezaron las declaraciones de las chicas, hubo muchas manifestaciones en la calle de gente que salía a defender a los curas. Sí, gente que defendía a los curas y gente que no. Porque también nos enteramos de que había gente que les decía de todo en la calle y nos fuimos enterando que, por ejemplo, el Ricardo, no me gusta decirle curas porque me parece que es, ¿sabes qué? Como no sé cómo decirte. Cura no es, no son curas. Otra cosa es ser cura. Ricardo no salía de la catedral y no hablaba con nadie prácticamente. Porque, bueno, le habían gritado de todo en la calle, ¿no? Entonces, bueno, ya ni siquiera querían salir. Y bueno, y a la primera donde fueron sobreseídos de la causa, se fueron. Antes de que pasara otra cosa y fueran presos. Claro. Porque estábamos hablando de que muchas eran causas penales. O sea, eran delitos penales. Y mucho se supo también a partir del libro de Janina. Claro. Janina Lopal. Sí, ella cuenta un poco su historia. Janina fue una de las grandes luchadoras de todo esto. Fue mi amiga del alma, mi hermana, así la considero y la extraño. Le dedico esto a ella. Y ella luchó y hizo mucho, porque después le escribían de todas partes del mundo contándole de las cosas que pasaban en la iglesia. Bueno, ella se fue. Y bueno, quedó un poco todo por ahí, en el camino, ¿no? Pero quedó su obra igualmente. Sí, por supuesto, quedó su obra. Y bueno, yo invito a todas las personas que hayan pasado por abusos, que hayan pasado por este tipo de cosas, que no se callen, que lo hablen, que lo cuenten, que lo digan, porque esa es parte de la sanación. Si a mí me hubiesen dicho de hacer esto hace un par de años atrás, yo no hubiese podido hacerlo. Y hoy me siento lo suficientemente fuerte para hacerlo. Porque sé que lo que yo digo es verdad. Y pude salir adelante, tengo hijas que pensé que nunca iba a tener, tengo una vida, una profesión que elegí, lo pude hacer. Entonces hay que darse una oportunidad y poder dar la cara. Yo sé que hay muchas chicas que no pueden hacerlo todavía, después de años de que se fueron de ahí, que no lo pueden hacer. Y ojalá que, bueno, que esto llegue y que lo hagan. Que no tengan miedo. Es así. Sí. De denunciar. Y estas personas han hecho un daño tan grande a familias, a chicas, a chicos. El daño psicológico es tan importante como el daño físico. Y Yanni me acuerdo que siempre decía una frase. Ellos lo que hicieron fue una violación a nuestra identidad, a nuestro ser. Así que es. No, y incluso también podemos dejar el mensaje que cualquier persona que quiera alejar a otra persona de su familia, de sus vínculos, de su gente y de sus amigos, no tiene buenas intenciones de ninguna manera. No, a nosotros nos decían, vos tenés que irte de tu casa y no tenés que ir más. Yo digo, ¿cómo estando a 10 cuadras no puedo ir a ver a mi familia? Claro. Cuando hay un mandamiento que me dice honrar padre y madre, esa fue como el clic que a mí me marcó. Yo decía, pero si yo digo, si hay un mandamiento que me dice honrar padre y madre, ¿cómo vos me estás diciendo que yo abandone a mi familia? Y bueno, me dijeron, bueno, si vos pensás así, entonces nunca vas a hacer lo que Dios pretende de vos. Bueno, y ahí empecé yo, no, ya está. Pudiste salir y pudiste contarlo y ahora la gente lo va a escuchar de tu propia boca. Exactamente. Un testimonio muy fuerte, por el cual te agradecemos infinitamente. Gracias. Muchas gracias, Celeste. Gracias a vos. Y gracias a ustedes por estar ahí. Nos encontramos en una nueva emisión de Inchedo Moche, Soy Mujer.